Buenos días, compañeras, compañeros. Es una enorme alegría encontrarnos otra vez movilizando las calles de Bariloche y fundamentalmente dando un mensaje sumamente importante al resto del país, que la soberanía la defendemos poniendo el cuerpo en las calles y que además le advertimos no solo a Lewis, sino a todo aquel que quiere poner un cónclave extranjero en nuestras tierras, que vamos a tener todos los sectores populares para defender nuestro territorio y fundamentalmente nuestra naturaleza. Le hemos dicho a Lewis fuera, se lo ha dicho a la justicia. El problema es que el gobierno provincial salió a defender al poderoso y está en contra de los sectores populares. Y los sectores populares hoy, se lo decimos acá y se lo vamos a decir en Lago Escondido, que queremos que se vaya, que la naturaleza es nuestra, es parte de las comunidades y que rechazamos absolutamente toda formación paramilitar que está en este momento está reprimiendo incluso no solo a los sectores populares, sino a las comunidades. Es el momento de organizarnos, de unirnos y de sacar todo tipo de imperialismo en nuestro país. Así que esperemos. Frente a la crisis que nos atraviesa, está claro que tenemos que defender no solo nuestro territorio, sino también todos y cada uno de los derechos de la clase trabajadora y de los sectores populares. Para eso es necesario que los gobiernos, tanto nacional, provincial, como los locales, porque también en Bolsón tenemos muy en claro de qué lado está el intendente, se ponga del lado de los sectores populares y de una vez por todas expulse a aquellos que se apropian de nuestros bienes. Bueno, compañeros, es una alegría que estemos acá. Vamos a seguir hasta que se vayan. Vamos ahora a continuar con las palabras de Liliana Leyes, compañera delegada, dirigenta de la seccional más grande del país, de la ciudad de Rosario de Santa Fe, en representación de todos los estatales de la Argentina. Estamos muy emocionados de estar acá en el lugar. Venimos desde Rosario, pero también venimos desde muchos lugares del país y hay compañeros y compañeras que nos están acompañando en esta marcha desde sus territorios, desde sus provincias. El país está mirando lo que hoy estamos haciendo. Esto de las trabajadoras y los trabajadores en la calle peleando por nuestra soberanía. Estamos hablando de la soberanía. Estamos hablando de no permitir que avance el imperialismo, no solo en Lago Escondido, sino en todos los territorios, como lo está haciendo. Esto se trata claramente de ser argentinos. Acá debería estar el pueblo, todo el pueblo acompañando la marcha. Ahora nos va a dirigir unas palabras Raúl Ragneri, compañero de la corriente clasista y combativa. Compañeros, compañeras, la verdad que es una alegría tremenda. Desde el año 2016 que nosotros venimos marchando, un 8 de julio en invierno, en medio del bicentenario de nuestra independencia de la patria, junto con ATE, con la CTA Autónoma, salimos a luchar para que se vaya Lewis. ¡Queremos ese camino! Hemos marchado por toda la provincia, frente a los pozos petroleros, porque la empresa Pampa Energía de Lewis se lleva nuestro petróleo y nuestra energía hacia afuera y la entregan a los imperialismos. Ahora también lo quieren hacer con el hidrógeno verde. Le han entregado 625.000 hectáreas a una empresa australiana inglesa. 625.000 hectáreas. 10 veces el Alto Valle de Río Negro. 10 veces donde se produce manzana. Ahora va a hablar José Ojeda, dirigente de Somos. Buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres. Primeramente, como barilochense, le doy la bienvenida a todos los compañeros que han venido de distintos lados del país, de la provincia, para alzar la voz y pedir que se cumpla el fallo de la justicia para que Lewis
deje de privar a todos los ciudadanos de llegar a un lago que nos pertenece. Creo que se ha dicho mucho, los compañeros lo han expresado lo más bien, así que solo nos queda, como argentinos, como habitantes, seguir defendiendo la patria, seguir defendiendo los intereses de cada uno y cada una de nosotros. No podemos permitir que un extranjero tenga miles de hectáreas cuando no tenemos un loteo para nuestros compañeros y nuestras compañeras y nuestros trabajadores. Tenemos a un compañero muy conocido para todos nosotros, el compañero Rodi Aguiar, dirigente de la CTA Autónoma, secretario general adjunto de ATE y dirigente político de Río Negro. Lago Escondido es el fenomenal proceso de extranjerización de la tierra que no cesa en nuestro país. Mientras una familia pobre que no tiene cómo proteger a sus hijos se quiere ubicar en un pedacito mínimo de tierra fiscal, armar una cantonera, inmediatamente lo reprimen en esta provincia, los persiguen y los condenan por usurpación. Hay un derecho constitucional que nos está vedado, que es el derecho de acceso a la tierra y a la vivienda. Los verdaderos usurpadores son los leyes.